Bueno, interesantísima conversación con Feliciano Reina, presidente fundador de Acción Solidaria. Acción Solidaria comenzó, como tú decías, hace muchísimos años, con ideas de ayudar a las pacientes VIH. Por cierto, con cifras muy alarmantes en los últimos días, porque como no hay antirretrovirales, los pacientes con VIH se han muerto, muchos de ellos. Y lo comentábamos la semana pasada también con el doctor Julio Castro, con quien hablábamos aquí en Alba Cecilia en directo. Feliciano, ese trabajo que comenzó hace muchos años y que hoy en día le ha abierto las puertas a mucha gente a ayudarlo, pero porque hay una sinergia entre Codevida, entre ustedes, Acción Solidaria, y esa migración que estaba afuera, que se comprometió con el país. Así es. Que no solamente se fue para establecerse y tener una mejor calidad de vida, sino que sigue comprometida con Venezuela. Sí, tú sabes que, bueno, Codevida la creamos entre varias organizaciones en el año 2003, Amigos Trasplantados de Venezuela, Asociación Venezolana para la Hemofilia, nosotros como Acción Solidaria, Se Nos Ayuda, Funcamama. Fue realmente un momento muy importante como para hacer la coalición y al mismo tiempo muy difícil porque no había tratamiento, Alba, en aquel momento. Bueno, esto nos llevó después con el paso de los años, cuando empezó a grabarse nuevamente, a partir de 2013, en un momento dado donde ya la falla era muy generalizada, a hacer una asamblea pública de reclamo. Vinieron más de 1,000 personas en la Plaza Altamira, y a partir de que eso salió en medios y que, bueno, fue tan escandaloso lo que estaba pasando y lo que estaba provocando esta situación de falta de tratamientos, que desde esa diáspora aparecieron unos primeros mensajes de personas que decían, oye, ¿y si les mandamos medicina? Sí. Entonces, junio de 2016, cuando recibimos el primer apoyo, Alba. Para este momento hemos recibido ya ayudas de 42 ciudades, perdón, en 17 países. Eso ha sido increíble. Básicamente tienes Europa Occidental, en el norte de México, Estados Unidos y Canadá, y al sur también Chile, Argentina, pero ha habido personas en Panamá, El Salvador, Guatemala. Es increíble. Colombia, Costa Rica, ¿cómo se han organizado? A ver, eso te iba a preguntar. Esa diáspora. 42 ciudades. Así es. Muchísimos venezolanos, ¿no sabes el número? La mayoría absoluta de personas venezolanas, la mayoría también mujeres, que decidieron en un momento dado llevar adelante acciones para recoger insumos, medicinas, alimentos. No en todos los países puedes tener acceso a medicinas, entonces, bueno, pero esas mandan alimentos o artículos de higiene, o mandan ropa, por ejemplo, pañales ha sido importantísimo, pañales para bebés y pañales para personas mayores. Eso ha sido una movilización ya de más de 60 embarques, de más de 44 toneladas de ayuda, probablemente ya para estas alturas estemos llegando a las 50, y esto nos ha permitido, Alba, con esa red de solidaridad global, armar a la vez, aquí están organizaciones, por ejemplo, Venezuela Global, y una de que es una iniciativa de Un Mundo Sin Mordaza, está Una Medicina para Venezuela, que es un programa de una organización en Madrid. Sí. Acción Humanitaria por Venezuela, programa de ayuda humanitaria para Venezuela. VAMA, que es una asociación de médicos venezolanos americanos en Estados Unidos. Después hemos tenido también, hay grupos en Francia, ya todos han ido armando sus estructuras organizativas. Sí. Ahora, más 60 allá de eso, toneladas. Sí. 50 toneladas más o menos podrían totalizar. ¿Cómo se distribuye? O sea, ¿cómo hacen ustedes esa parte de escogencia, de saber exactamente quién es el que más necesita y no ser injustos en eso? Mira, eso es importantísimo. Nosotros tenemos dos vías. Una es aquí mismo en Acción Solidaria. Como veníamos manejando desde hacía mucho tiempo el Centro de Información Telefónica para el VIH, lo convertimos como en el lugar donde las personas llamaran a ver si teníamos medicinas que publicitamos en redes sociales, las redes de Acción Solidaria y otras que nos ayudan. Entonces tú llamas, reservas, por cierto, las llamadas muy congestionadas, Alba, hay que ver que son solo 4 personas operadoras. ¿Cuál es el número? Por las 952-2009. Pero eso implica pegarse a llamar, de verdad que es un problema. Pero claro, nos donaron un sistema de inventario, registramos todas las medicinas y si la tenemos se reserva y entonces la vienen a buscar. Estamos atendiendo unas 1,800 a 2,000 personas por mes de manera directa.
pero también hay una distribución a través de aliadas. Tenemos ya casi, vamos a llegar a 60 organizaciones en Venezuela, en 13 estados del país. Esto también nos está permitiendo llegar a comunidad indígena. O sea, ya a estas alturas estamos con el Comité de Derechos Humanos de La Guajira trabajando allá, con grupos de salud para comunidades chaima en Monagas y en Sucre. ¿Cuáles son las mayores necesidades que tienen las comunidades indígenas en este momento? Hay un poco de todo, porque también cada una tiene su particularidad en la necesidad. Estamos trabajando con la Universidad Central y un grupo de Guaraos en el Delta, que es una situación muy, muy trágica, con Piaroa. Y, por ejemplo, hasta enviar un analgésico básico es muy importante, acetaminofén, y así también insumos, ¿no? En algún momento, por ejemplo, tuvimos un antibiótico muy importante pediátrico y ese se fue al Delta, fue aplicado de manera tópica para población infantil indígena. ¿Se trata de donaciones concretamente lo que se está recibiendo en Acción Solidaria y en todos estos organismos que están conjuntamente trabajando con ustedes? Todo es donado. ¿Todo? Todo es donado. Y no hay, a veces nos pasa, no, pero mire, si yo puedo hacer el esfuerzo de comprarlo, no se preocupe, con nosotros no hace falta. Si usted quiere comprarlo y llevárselo a alguien por su cuenta, hágalo, con nosotros no. Nos parece muy importante mantener eso completamente transparente. Claro, transparente. Uh-huh. Una cosa importante ha sido también una red de personal de salud, Alba, que nos ha permitido entrar ya en unas 25 instituciones públicas. Estamos hablando de hospitales, de centros psiquiátricos, porque también nos llegan medicinas o insumos para ellos. Entonces, te digo, se ha hecho una red realmente valiosa afuera, que es la que recoge la ayuda, e internamente ha sido fantástico. Se me ocurre preguntarte esto, Feliciano, porque de verdad que me pregunto si el gobierno no ha permitido que se declare una crisis humanitaria en Venezuela, ¿cómo a ustedes no los han tocado para decir, epa, dame acá lo que tienes ahí, o cómo están haciendo para que ya ingresen estas medicinas? Yo sé que... que no ha sido fácil para Feliciano Reina este trabajo que está haciendo con toda esta gente que está alrededor de estas habitaciones que tenemos alrededor, que son gente trabajadora, que lo que está es donando las medicinas que llegan de afuera, o algún alimento, o alguna ropa, algún enser. Sí, yo creo, Alba, que hay conciencia de que la situación es verdaderamente grave. Eso es innegable. Esto lo tenemos desde altos niveles en Ministerio de Salud hasta otras instancias públicas. Es claramente una situación muy grave. Y hemos contado, yo creo que es importante que siga ocurriendo, ojalá sea así, con, vamos a decir, la apertura de quienes tienen responsabilidades en los distintos lugares por donde puede llegar la ayuda, que entienden que, de nuevo, está llegando de manera donada, que está beneficiando a población no solo en Caracas, también en otros estados del país. Y en Caracas, por cierto, en nuestro programa hicimos un mapeo de dónde estaban llegando las personas que más necesitan, y es increíble porque aún con la publicidad por redes sociales, nuestro volumen más importante de donación directa viene de Catia o de Petare. Uh-huh. Esos son los dos grupos más grandes de personas que eso vienen. Eso te iba a decir, el criterio de escogencia de la población que viene. El que venga, es el primero que venga, y el primero y que si tiene llame la medicina, le toca. Pero es Catia y Petare. Después de eso tenemos Caricuao y Bellomonte, que es esta zona, no es Colinas de Bellomonte, sino Bellomonte. Y después, bueno, llegamos hasta Ocumare del Tuy, Higuerote. Entonces, la impresión que tenemos es de que esto es claramente conocido, un programa este, porque lo publicitamos por redes. Y vuelvo y repito, la transparencia de cómo ustedes lo han venido llevando es lo que ha permitido que todo sea tan claro, que nada puede interferir. Sí, y esperamos que se mantenga así, te digo. Además, aquí ha sido muy interesante recibir personas, personal militar. Hemos recibido personas que trabajan en instituciones de gobierno, claramente por su uniforme o por su identificación. Que vienen a buscar su medicina. Tuvimos una reunión con la persona que coordina el Consejo de Derechos Humanos, que es un ente también dependiente de la vicepresidencia. Pusimos el programa a la orden. O sea, la idea es que esto, a quien lo necesite, pueda serle útil. No solamente, como digo, a través de nosotros aquí en nuestro centro de servicios comunitarios, sino lo que podamos hacer a través de nuestras casi 60 organizaciones aliadas y de la red de personal de salud. Volviendo al tema de la migración y de la migración comprometida, como decíamos al principio de este bloque, Feliciano, esto viene de esa organización maravillosa y de ese deseo de esos venezolanos en su mayoría, como tú decías, mujeres en su mayoría,
que sí, también hombres, pero sí, que han venido formándose para lograr hacer algo serio y responsable, ¿no? Sí. Bueno, es que tienes muchas capacidades, relaciones, articulación que hacen. Y después, en los lugares donde están, como es una migración también muy activa, vamos a decir, desde el punto de vista político, pero político que es capaz de comunicarse con instituciones en los lugares donde están, esas instituciones han sido del área de salud, por ejemplo, del área de alimentación. Entonces, han podido movilizar mucha ayuda. Como dices, es también una migración, digamos, que también ha entendido que tiene una responsabilidad con el país. Es increíble cómo personas incluso que tienen muchos años fuera les duele, Alba, les duele, sí, les preocupa, las motiva, las compromete, es impresionante. Y bueno, eso es lo que le ha dado entidad y esencia a este programa. Qué bello. De verdad que yo te felicito porque yo veo que han logrado una acción solidaria, sí, maravillosa. Y como decía, comenzaron con el apoyo a los enfermos de VIH y hoy en día están dándole ayuda a todos los enfermos de Venezuela. Todo tipo cualquier de condición. Cualquier enfermedad, sí, cualquier condición. Sí, nos cuesta lo oncológico, algunas complejas muy difíciles, insulina que debe tener cadena de frío nos cuesta, pero sí, en la mayoría de otras cosas sí podemos. Qué bueno. Vamos a hacer la pausa, ya venimos para la última parte de nuestro programa del día de hoy, con algunas reflexiones que vamos a hacer Feliciano y yo aquí acompañándoles en la mañana y por supuesto a través de BPI TV, a través del Instagram, que estamos conectados con ustedes, @BPI TV, y ustedes ya saben que esta entrevista con Feliciano Reina va a quedar allí colgadita para que ustedes corran la voz y quienes no han podido tener la oportunidad de verla en vivo en este momento la puedan ver a través de nuestra galería que va a quedar allí permanentemente. Ustedes se meten en YouTube, buscan BPI TV y ahí lo van a tener. Ya venimos con más.